locura y pelea. No deseo estar que yo tenga buena niña y carna de la buena. Es moreno mi niño y tan alto que no pasa su gusto esa puerta. Yo soy chica y también morenita, en la vida en cintura y dispuesta. Somos costeros arriando. De Biosfera Televisión, segundo especial por el Día de Canarias. Hoy es viernes, ayer fue el Día de Canarias. Hemos grabado este programa en el Teatro de San Bartolomé y hemos escuchado a Somos Costeros, la Escuela Municipal de Folclore de San Bartolomé, que dirige Leo García Corujo. Han participado Carmelo, Jimena, Leticia, Paula, Inma, Onofre, Yanisa y el director Leo García Corujo. Nos han hecho solo una pequeña representación de esa escuela que han venido para festejar el Día de Canarias. Y vamos a empezar este programa hablando pues con dos de los componentes, el presidente y uno de los componentes de la Orden del Cachorro Canario, que hoy yo me he puesto también el cachorro. Bienvenido a los dos. El Gracias. Cachorro, ¿qué significa, Marcial? Bueno, pues el cachorro es la prenda que usamos, que llevamos más visible en el cuerpo. Y de ahí hemos cogido ese nombre del cachorro para que identifique a la Orden del Cachorro. Bueno, ustedes forman parte de eso de la Orden del Cachorro del Canario. Marcial Cabrera, que es el presidente, Manuel Concepción. Vicepresidente, seguro. Vicepresidente, bueno, está metido en todos los fregados también. Bueno, sí. Tengo aquí en mi mano, vamos a empezar, tengo aquí en mi mano este libro, La lucha del garrote, pelear, jugar y luchar, que ustedes presentaron hace recientemente. A ver, Manuel, ¿qué es este libro? Cuéntanos un poquito. Bueno, es un libro que recopiló, digamos, cuyo autor es Cristóbal Núez. Es un profesor docente que se acaba de jubilar y tal, y que ha investigado mucho sobre las artes de lucha con el garrote, con el tolete y con la macana, que eran las armas que tenían pues los primeros pobladores, los indígenas aquí, con las que se defendían cuando eran invadidos por todos los invasores que tuvimos, ¿no? Franceses, castellanos, portugueses, etcétera. Bueno, y entre ellos también se dan buenos garrotazos, seguro. También. Que habían, entre las islas había algunos. Claro, también, claro. Había, como en todos lados, el de arriba con el de abajo. Ahí las dificultades más bien se resolvían a garrotazos que otra cosa, ¿no? Sí. Porque hablamos de la lucha canaria, que también es una lucha, que empezó también como lucha, pero el garrote es quizás la más evidente, que es la que evidentemente dolía más. Sí. Bueno, fíjate que para conquistar Canarias se tardaron por lo menos 100 años. Sí, ¿no? Sí, les costó. Y estos se defendían pues con piedras y con garrotes y con
con lo que tenían. Con de hecho, hay muchos de estos que se han encontrado cuerpos y eso, muchos tienen en la cabeza pues fracturas precisamente, claro, eso, claro, de sí, piedras sí, sí. y de garrotazos. Marcia, la Orden del Cachorro, ¿ustedes llevan ya cuántos años llevan aquí en Lanzarote? Pues desde el año 2002, ajá, desde noviembre del 2002, que la constituimos aquí en Lanzarote, hemos venido trabajando por rescatar, vivir, transmitir y defender nuestras tradiciones dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Uh-huh. Usted traía por aquí, que lo tengo por aquí también, una memoria, ¿no? De memoria de 2023 y plan de trabajo de 2024. 24, efectivamente. Nosotros, hemos empezado con el libro este, la presentación del libro La lucha del garrote, lo hemos hecho con motivo del Día de Canarias. Teníamos previsto un nuevo libro que vamos a sacar, que se llama el paisaje agrario y la gastronomía olvidada. Se nos ha retrasado y espero que la próxima semana ya lo podamos tener. Y también tenemos una exposición que es la arquitectura del paisaje agrario de Lanzarote, que también por motivos de documentación la hemos tenido que retrasar y que se irá a exponer a partir de la semana que viene. A continuación haremos haremos las alfombras de sal, que las hacemos el viernes que viene, llevamos un montón de años haciéndolas, siempre que tengamos sal de Lanzarote para poder elaborarla. Nos negamos a hacerla con sal traída de otras partes de España. Sí, porque aquí era, no, es que sale cara, ¿no? Es que traerla de Alicante sale más barata que comprándosela a la salina de aquí, pero pues si sale más cara, pues que salga más cara, ¿no? Hombre, yo veo que hay cosas que el dinero no podemos, ¿no? Todo el mundo habla de la economía de kilómetro cero y al final eso no es así, o sea, a los medios se les llena la boca hablando de la economía kilómetro cero, pero al final aquí se demuestra que no se está haciendo ese tipo de justicia. Sobre todo si es una actividad que además embellece el paisaje, ¿no? Porque la salina, yo recuerdo desde que era niño que la gente venía aquí, las parejas venían de luna de miel a Lanzarote y cuando volvían a La Palma, la isla donde yo nací, las fotos que se veían, entre otras, era una foto en la salina de Danubio, unas salinas preciosas. Uh-huh. Bueno, y otras que se han ido quedando por ahí, las últimas que se cerraron fueron las de los agujeros y todas se han ido quedando por ahí. Luego, pues muchas veces salimos por ahí promocionando Lanzarote con un montón de fotografías de salinas que cuando llega el cliente a la isla se encuentra que no existen, que queda lo de Danubio y poco más, ¿no? Claro, porque hablamos de una asociación como la de ustedes que parece que es que cada vez hace más falta, ¿no? Es decir, estamos en una época de globalización, de vemos los móviles, la gente joven, es decir, el trabajo que ustedes hacen hoy, la gente dirá, no, es que estar con lo antiguo, es que hace falta conservar para seguir manteniendo nuestra identidad canaria. Nuestro trabajo es despertar todo eso y lo hemos, creo que uno de los grandes logros de la Orden del Cachorro Canario en Lanzarote, que tiene 22 años, como antes decía Marcial, ha sido precisamente despertar el hecho de que el Día de Canarias se celebre como se está celebrando en los últimos años. Porque cuando empezamos a celebrar el Día de Canarias con actividad, con exposiciones, con música, todo eso empezamos nosotros, la Orden del Cachorro, lo hacíamos en el Parque Viejo y lo hicimos 2 o 3 años y a partir de ahí pues ya los ayuntamientos también fueron sumándose a hacer cada uno lo suyo, aunque siempre hemos defendido que se hiciera una gran fiesta sola en la que participaran todos, pero bueno, si cada uno quiere hacer lo suyo, pues perfecto. Lo importante es que después de 20 años se ha conseguido que el Día de Canarias sea una celebración importante, tan importante o más como pueden ser festividades, carnavales o patronales o lo que sea. Y eso es sin duda de gran importancia porque transmite un poco lo que somos, transmite partes de la identidad, del pueblo que hemos sido, de dónde vamos, de dónde venimos y un poco lo nuestro, ¿no? Realmente lo podríamos definir, transmite lo nuestro. Claro, porque nosotros, en nuestro caso, tenemos el cachorro, un cachorro que también, ya han entrado las mujeres también, que tienen sus cachorros en la orden, y que además no significa que tenemos que ser canarios para tener el cachorro, porque una de las cosas es que el que viva aquí se sienta canario, ¿no?
No, lógicamente, nosotros tenemos mujeres dentro de la orden también, es decir, como un hombre más, no tenemos distinciones entre hombres y mujeres, todo el mundo cabe dentro de la orden, toda aquella persona que sienta los estatutos de la orden, porque eso también hay que tenerlo claro, si conoce los estatutos y sabe a lo que nos dedicamos, pues esas personas todos tienen su espacio dentro de la Orden del Cachorro, sean nacidos en Lanzarote o no sean nacidos en Lanzarote. Como decía Manolo antes, en el 2004 empezamos nosotros con la celebración del Día de Canarias, cosa que me alegro hoy en día y felicito a todas las instituciones que están celebrando el Día de Canarias, pero en esa época, del 2004 al 2008, solo lo hacíamos nosotros solo en el Parque Islas Canarias. No, el Parque Viejo. Bueno, el Parque, perdón, Islas Canarias, no, en el otro, en el Ramírez Cerdá. El Parque Viejo. Lo hicimos ahí y a partir de ahí, oye, pues ha crecido todas las instituciones se han implicado y cada una está haciendo sus cositas, que nos alegramos un montón. Nosotros aquí hemos dado un paso hacia atrás, hacemos nuestras cosas, pero ya no nos implicamos en el tema. Entonces, en cuanto a la Orden del Cachorro, pues nosotros recibimos a toda aquella persona que quiera estar integrada con nosotros. Nosotros tenemos reuniones todos los meses, tenemos después las dos asambleas que tenemos que hacer al año, más una fiesta fundacional que se hace en octubre. Todo el mundo participa, aportan ideas y con las ideas que todos los miembros de la orden aporten, más los miembros cachorros de honor, pues con todo eso elaboramos el trabajo que vamos a hacer durante el año. Hablaba de la exposición, ¿cuándo va a ser, en dónde va a ser la exposición? La exposición tenemos previsto, vuelvo a repetir, que sea para primeros de junio. La primera va a ser en la plazuela, la primera exposición. Va a ser una exposición itinerante y la llevaremos a todos aquellos ayuntamientos que quieran exponer. Sí, porque hubo también una, ¿no? Una también de que era de fotografía, ¿no? El año pasado, sobre el agua en Lanzarote. Uh-huh. Bueno, la Orden del Cachorro, si alguien nos está viendo, como para si admiten nuevos socios, ¿no? Por supuesto. No está cerrada. Admitimos, como te decía. ¿Pero el cachorro hay que llevarlo primero? No. Todo el que esté dispuesto a trabajar por rescatar, vivir, transmitir y defender las tradiciones y las costumbres canarias es bienvenido a la orden. El cachorro lo llevan y hacemos una ceremonia de bautismo en la que se le impone el cachorro diciéndole que ojalá te lo merezca. Es decir, que se puede quitar entonces, ¿no? Sí. Si se porta mal, el cachorro se quita, ¿no? El cachorro se quita. No, hablamos de esta pieza, pero es que es verdad, ¿no? Nosotros vemos en todas las celebraciones, las grandes celebraciones, y las mujeres también, ¿eh? Ahí había muchas mujeres, igual que fumaban pipas también, que se tenía su cachorro, su pipa. Sí. En La Palma también había muchísimas, ¿no? Las mujeres, y con el garrote. También. Con el garrote no había distinción entre mujeres y hombres a la hora de pelear. Eran las mujeres... con el garrote son igual de hábiles que un hombre, porque no es una cuestión de fuerza, de solo de fuerza, sino de maña. Hombre, las mujeres ya tenían ventaja con las zapatillas, ¿no? Sí, ya sí. Quieran o no, ya sabían moverla ya. Con la chola. Con la chola, es verdad, con la chola. Hay que hablar con propiedad. Que eso también, ¿no? El tema de la terminología, de las palabras canarias, ¿no? De no perderlas, ¿no? Que a veces entramos ya el vosotros, que parece que la gente, sí. Si parece que para que ser más importante tienes que decir vosotros, no, nosotros somos de ustedes, tenemos que mantener nuestro vocabulario. Son palabras que no por decirlas, eres menos culto, todo lo contrario, eso significa que tienes una riqueza, ¿no? Entonces hay que mantener todo lo posible, todo ese vocabulario rico que tenemos los canarios, ¿no? Nosotros como Orden del Cachorro estamos a favor de todas las culturas, o sea, no, cualquier cultura que venga de fuera pues la admitimos también, pero siempre intentando de no perder la nuestra, que lo nuestro no se quede por ahí escondido y que no lo podamos sacar a pasear, así que lo nuestro lo podamos sacar a pasear todos los días, pues de una manera o de otra, ¿no? Bueno, gracias a los dos por venir, por seguir difundiendo la cultura de Lanzarote, la cultura canaria. Nosotros vamos a seguir escuchando Lanzarote Canta, ese programa de nuestro folclore más antiguo. Oímos una canción y continuamos en el magazine.
cierto fue que te olvidé, no es mentira. Bueno, seguimos en el Teatro de San Bartolomé por este especial del Día de Canarias. Y ahora vamos a hablar con algunos de los componentes de la agrupación folclórica Guadalfía, una de las agrupaciones más importantes de la isla de Lanzarote, que guardan todas esas tradiciones. Tenemos con nosotros a Tito Pereira, que es el presidente, sí. Presidente. Después tenemos a Enrique y tenemos a Sergio, dos de los componentes también. Vamos a empezar, para que vamos entrando en calor, va a tocar una mazurca, ¿no? Vale. Una mazurca, porque usted iba a venir y... A ver, ¿qué es lo que tiene ahí para que después la Esto gente...? Esto era mandolina, yo venía solo porque además estaban trabajando y no me acuerdo. Pues, los vi, una mandolina, me dijo, es que una mandolina, para tocar una canción necesito siempre algo. Una guitarra, claro. Y aquí ya tenemos la guitarra y tenemos un... Una contra. Una contra. Así un requinto, pero está como contra. Para que la gente también, oye, hay que ir aprendiendo, mira, esto es una contra, no un timple, ¿no? Para que la guitarra... Y después la bandolina. Bueno, pues una mazurca y después seguimos hablando. Vale. Así que cuando quieran. Si hablamos de folclore, usted es otra de las personas que desde que era así, ¿no? Desde bueno, pequeño usted... estoy con la agrupación Hey, con la Hey, con los de María. De la Hey ya no está Hey, ¿no? Esa es de las señeras, ¿no? Sí, también. Era la agrupación que ensayamos allí en la casa de Carlito, que es la casa Hey, se llamaba la casa de Carlito.
Sí, estaba José María, José María Gil, hablamos de la Molina de, ¿no? De sí, José María Gil, sí, ¿no? Sí, que, el dueño de la Molina. El dueño de la Molina de Gofio, que también era una de las personas, o ha sido de las personas más importantes también del folclore del municipio. Sí, sí, después el hijo también, pues, era componente de la agrupación de Guadalfía, o sea, era componente y fundador también. Uh-huh. Y hablamos también después... Cofundador, sí. Y después también Ico Arrocha, que también, sí, también ha igual. Sido de esas grandes sí. Personas. Para usted, que ahora se lo pregunto a usted, ¿para usted qué significa el folclore canario? Bueno, nosotros lo hemos vivido siempre, esta pieza es la que hemos tocado ahora, esto solía tocarse en los descansos, pues las agrupaciones antes era con baile, y entonces cuando... Hacían descanso los bailadores, pues tocamos una mazurca, una marcha árabe para dar pues, descanso a los bailadores y volvimos otra vez a la misma rumba otra vez. Uh-huh. Sergio, también en la agrupación, ¿desde cuándo llevas en Guadalfía? Como seis años. Ah, poquito entonces, ¿o sí, no? Seis años más o menos. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste, oye, me quiero apuntar a Guadalfía? ¿Qué es para ti estar dentro de la agrupación? No, yo venía de una escuela. Porque me enfermé y cogí la música como terapia para quitarme de la enfermedad que tenía. Y Tito me comentó, mira, te quieres venir para aquí y tal. Y yo, vale, pues no. ¿Y al final la música es buena terapia? Sí, porque me operé de columna, estaba acostado 5 meses en una cama, la cogí como terapia, va a salir de una depresión y mira. Gracias a la contra, entonces. Y al timple. Y al timple. Y a la música, a los compañeros, claro. Bueno, eso para que lo sepan, a veces no hay que gastarse mucho en psicólogos también, ¿eh? Un buen timple, una buena contra y con eso sí, para adelante. Y en tu caso, Enrique, ¿cómo has llegado a la agrupación bueno, o desde cuánto tiempo? Me gustaba desde pequeño, ¿no? Y después trabajaba con mi tío que estuvo con él, cuando empezó José Guadalupe, García y Luis. José García y eso. Y José Antonio Acosta de empezado. Y pues si quieres venir para acá, yo como sabía ya un poco, pues bueno, me integré con él. Claro, es que al final las rondallas, los grupos se formaban así, ¿no? Claro, son grupos de amigos. Era todo empezaba así, oye, te quieres venir para acá, sabes, yo sé tocar la guitarra, yo sé cantar, así que sí. No se pedía tampoco, ¿no? A veces, sí. Hombre, cada vez los grupos tienen más profesionalización, pero antes era más de, ¿no? De casi ni de ensayar, a lo mejor, ¿o no? Bueno, los ensayos se hacían en la rondalla prácticamente, ¿no? O sea, yo pues, José María tenía allí al lado de la Molina, allí había unos cuartitos allí. Y había unos chicos allí aprendiendo, y entonces pues yo, eran amigos míos, pues yo me sumé con ellos, entonces hablé con José María, y entonces ya, después José María pues, me sacó para la GEI. Uh-huh. Y para la gente joven, ¿qué es lo que ustedes cómo ven, el panorama de la gente joven para que entren los grupos folclóricos, para que les guste tocar el timple, la guitarra, la contra? ¿Cómo ven ahora mismo? Bueno, se ve que hay bastante entusiasmo, hay más en la escuela folclórica aquí también, sí. Viene gente de incluso de otros municipios también, viene aquí a San Bartolomé. ¿Cree que no se pierde, no se va a perder? No. Está garantizado. A lo mejor de 5 quedan 1, queda 2, que se pega años. Yo ahora mismo en el instituto estoy con 4 o 5 chavales, pero no quiere decir que el día de mañana se dediquen a... Porque la música nuestra, la tradicional, pero bien. Bien, esto no creo que se pierda. Estás hablando del instituto que das algunas clases, ¿no? Me llamaron para echar una mano con 2 profesores, tocamos en el instituto con los chavales, después con los mismos chavales vamos a la residencia de día a tocar. Uh-huh. Eso va a ser por el Día de Canarias, ¿no? Sí, solemos tocar en carnaval, el Día de Canarias, navidades para los señores de los niños, o jóvenes. De la tercera edad. Pero habla de la tercera edad, ¿no? Cuando se va a tocar, ¿no? Y parece que las caras se les cambian, ¿no? Sí, cuando empiezas a oír el folclore, nos pasa a nosotros también, ¿no? Cagamos para afuera y oyes el sonido de un timple, eso parece que no, que te viene una sonrisa sin darte cuenta. Sí, sí, la forma de mirarte, algunas salen a bailar, está uno cantando y están ellos cantando, pues, ese ratito no se los quita nada. Uh-huh. Guadalfía, ustedes... ¿Ahora mismo cómo tienen alguna actuación? ¿Cómo? Ahora de momento no tenemos, bueno, mañana empezamos a ir a actuar en Arrecife, en el Open Mall, el centro comercial este, y íbamos a ir a Tenerife por la costa del Día de Canarias, y decidimos de no ir porque la vuelta había que dividir el grupo entre 3 o 4 de todo para venir por Las Palmas y llegar aquí a las 11 de la noche, y que bueno, entonces no, claro, que a veces no podemos hacer porque que pongo yo antes o después, y decimos que no, que no ir. ¿Ustedes están, se ensaya? ¿Cómo es el...? Sí, los ensayamos allí en la Casa GEI, los reunimos los lunes, los reunimos a ensayar allí.
y los bailadores. Porque no, tienen cuerpo de baile. Sí, sí. Eso quiere decir sí. que no todos los grupos en Lanzarote tienen. Sí, ustedes tenemos, lo han mantenido. No tenemos cuerpo de baile, sí. Que eso a veces es complicado los también. Los bailadores no siempre van los 15 días, o fin, pues cuando hay una actuación, pues van, se reúnen más a menudo y cuando no. Sí, porque sí. El mantener un cuerpo de baile no es tan fácil, ¿no? Es complicado porque los bailadores, cuesta trabajo conseguir, los bailadores cuesta trabajo. Mm. Quizás de las chicas se consigue más, pero los hombres es más difícil. Los hombres parece que tocar la guitarra y eso sí, pero una vez que tienen que dar el paso. No, también está complicado también, de ¿sí? la gente, sí, sí, está complicado de cosas de tocadores y cantadores. Es que los jóvenes, la escuela de folclore son prácticamente solamente jóvenes. Y entonces, ¿qué pasa? Los chiquillos, eso cuando se van haciendo mayores, pues uno van a estudiar, otro se echa su novia, y entonces ya se van, es diferente. Uh-huh. De la gente ya un poco mayor, que ya le gusta, pues ya es diferente. Claro, hablábamos de lo de las cosas de hoy, no es como antes, a lo mejor una rondalla, no había tampoco muchas cosas que hacer, ¿no? Sí. En este caso antes, no había la tele. Antes era folclore, claro, ahora hay más actividades. Claro. Uh-huh. El problema con los trabajos, con las tolerías, que trabaja en tolerías, se sabe que no puede estar en un grupo folclórico porque... Yeah. Porque los días de fiesta hay que trabajar y ya que... Que hay que hacer encaje de bolillos para tener sí. el grupo unido y sí. poder hacer cosas. Porque además ustedes tienen también sus 4 o 5 discos, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene, a ver, el recuerdo de Cuadarfía con Nico Arrocha, ¿no? Tenemos otro primero, sí. uno con Mayra, estudios, uh-huh. estudios Mayra hicimos uno, después con Nico Arrocha y después se hizo... Mirando al Horizonte. Mirando al Horizonte, que es un disco doble. Emigrantes del Volcán y Volcán y Marecilla, que ese es el último, ¿no? Sí, sí. Pero claro, hacer un disco también cuesta mucho, ¿no? Sí, cuesta, sí. De todas maneras, nosotros, el primero yo lo hicimos por nuestra cuenta, que se hizo con Estudios Mayra, se hizo por nuestra cuenta. Entonces después el Incorrección Guadalfía, pues el Cabildo los echó una mano, los compró material y sucesivamente todo ha sido así. El Ayuntamiento también les dio algo también y hemos podido grabar. Bueno, gracias por venir, por tocar esa mazurca. No sé si quieren tocar un poquito para despedirnos, así por lo menos para quedarnos con repetimos la mazurca. Venga, un sí. poquito y ya con la mazurca nosotros, bueno, tengo por aquí la mazurca y después vamos también a poner esas canciones de Lanzarote Canta, de ese programa que tenemos nosotros de folclore y continuamos en el magazine. Tenía mucho caballo, los mexicanos tenemos mucho más. A ver
esa plaza, si no bailan, arriba esa espalda. Ándele, caballero, por Adelita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar es un buque de guerra, si es por tierra es un buque delicado. Si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Bueno, seguimos en el Teatro de San Bartolomé por este especial del Día de Canarias y no podía faltar las letras canarias y un autor que este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento, Ángel Guerre. Tenemos con nosotros a María José Alonso del Servicio de Publicaciones del Cabildo y a Sebensuy Rodríguez, que para mí es el más que sabe de Ángel Guerre. Así que, además también de literatura canaria, que yo creo que es un buen día también para reivindicar las letras, ¿no? Evidentemente, porque forman parte de nuestro patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, a lo mejor estamos asociándolo a otras dimensiones, pero también la literatura forma parte del patrimonio, el patrimonio literario. Uh-huh. Bueno, María José Alonso, tengo este libro, ¿no? Que lo ha escrito usted, Ángel Guerre, Narrativa Última, que es del Servicio de Publicaciones del Cabildo. Cuéntanos un poco cómo surgió sacar esta edición, porque tiene textos inéditos, ¿no? Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, evidentemente la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Ángel Guerre y sobre todo la designación de su designación como escritor por el Día de las Letras Canarias, que es la primera vez que un escritor lanzaroteño tiene ese honor, impulsó a la consejera Ascensión Rodríguez, perdón, Ascensión Toledo, que quiere rendirle el homenaje y poner de relieve su figura en la medida en que merece un acontecimiento de tal magnitud. Entonces, entre las acciones que hemos organizado desde el Servicio de Publicaciones está la edición de este libro, que Sebensuy tenía ahí una serie de textos que iba recopilando y tuvo la deferencia de permitirnos a nosotros editarlo, porque nos parece que es el mejor homenaje que se le puede hacer, es recuperar una serie de textos que en su día se publicaron en los periódicos y revistas de la época, recopilarlos con un estudio a cargo de Sebensuy, que como tú muy bien has dicho, es yo creo que ahora mismo el mayor experto en la figura de José Betancourt que tenemos en el archipiélago, y creo que nos ha salido un producto más que A ver, ¿estás contento? Hombre, yo que evidentemente que voy a decir fui el autor. No, pero es verdad. Hombre, a veces las ediciones, tú dices, hombre, me hubiese gustado, ¿no? No, la edición está bastante cuidada, de Betty Romero. Creo que el Cabildo lo trató con bastante mimo y con el mimo que merece, porque como María José decía, de Ángel Guerre conocíamos una serie de textos clásicos, el más famoso evidentemente es La Lapa y otros tantos más, que de hecho yo mismo los había publicado con otra editorial, pero había toda una serie de textos que en su momento José Betancourt Cabrera publicó y que la crítica literaria pues desconocía, textos de comienzos de siglo, publicados en la prensa de la península, publicados en la prensa de América, y que después de varios años de búsqueda pues fui recopilándolos, y de ahí el concepto de narrativa última, ¿no?, para este título, para este recopilatorio, porque son esos relatos que publicó en sus últimos años en prensa de fuera de Canarias, que habían pasado inadvertidos y que por lo tanto ahí los tenemos ya recopilados, pues haciendo honor a este autor con motivo de la doble efeméride que se celebra este año. Claro, cuando hablamos del Servicio de Publicaciones del Cabildo, hombre, a veces es lo que se le pide también, ¿no?, de este tipo de trabajo, que a lo mejor una editorial, pues no lo sé, pero que hay que estar ahí, sobre todo para difundir, ¿no?, la literatura. Claro, el objetivo que tenemos desde el servicio, digamos que el leitmotiv que tiene es la edición y difusión de obras de autores canarios o que tengan que ver con Canarias.
Por lo tanto, una cuestión como Ángel Guerra, que además en este año el contexto empujaba a ello, sin duda, es algo que para nosotros de primordial interés, y por eso para nosotros es muy importante la edición de este libro. Creo que podríamos decir que este año es nuestro libro estrella, ¿no? Y queremos que llegue a cuantos más lectores posible, pues mejor. Bueno, y hay un acto que va a celebrar el Cabildo de Lanzarote, la eterna Desdémona, para que ahora nos explique exactamente, que tiene que ver también con Ángel Guerra, con la Asociación Mararía, que también cumple el 30 aniversario. A ver qué acto es, cuándo es, cómo se puede ir, es gratis, ¿no? Sí, sí. A ver, la Eterna Desdémona es un evento que hemos organizado desde el Servicio de Publicaciones, también siguiendo las directrices de la consejera de Ascensión, que me pidió que rindiésemos un merecido homenaje, ¿no?, a Ángel Guerra, una vez que fue designado como autor por el Día de las Letras Canarias. Y entonces hemos decidido a juntar un poco dos celebraciones, porque también se da la circunstancia de que este año se celebra el 30º aniversario de la fundación de la Asociación Mararía. Y además Ángel Guerra tiene una vertiente muy progresista en su literatura, y tiene algunos artículos, algunos de los cuales están recogidos aquí, en los que se perfila como un firme defensor de los derechos de las mujeres, ¿no? Él se relacionó con muchas mujeres escritoras sufragistas de la época y de alguna manera se contagió de ese espíritu de reivindicación, y así lo manifiestan muchos escritos. Entonces nos pareció que eran dos acontecimientos que merecían unirse. También era una idea que teníamos ya, lo de reivindicar esa parte progresista de defensor de los derechos de la mujer, de Ángel Guerra, que Seven Sui va a poner de relieve en el evento. El evento va a constar de una charla sobre esa parte, sí, de la imagen de la literatura, con una serie de textos recitados a cargo de alumnos de conservatorio y de institutos de la isla, y además la representación de una pieza de teatro de Ángel Guerra, Las Paces, que también refleja un poco la sororidad femenina. Y entonces nos parecía que era una forma de aglutinar todos esos elementos, y sobre todo es un acto reivindicativo de los derechos de la mujer a la vez que celebramos las efemérides. Vale, ¿es el 5 de junio? Es el 5 de junio en el Teatro del Salinero. ¿El 5 de junio cae? Es un miércoles, es a las 8 de la tarde, es gratuito, pero hay que retirar las invitaciones en la página del Cabildo de culturasacatuentrada.com. Ahí pueden reservar, que quien quiera ir, que lo haga. Todavía quedan algunas localidades libres, pero no muchas. Y nos encantaría contar con cuanta más gente mejor, porque para que se conozca. En el Teatro del Salinero. Tú vas a dar esa charla porque viniste con la otra vez que viniste al magazine. Sí, hablamos también del papel de la mujer dentro de la obra, que no, en principio nos quedamos así como diciendo, pero que estamos hablando de qué época. Vale, es verdad, te quedas evidentemente asombrado, ¿no? Ángel Guerra nace en 1874, pero todos los textos a los que vamos a hacer referencia fueron escritos entre 1905 y 1920. El primer texto que leeremos es precisamente el que da título a esta conferencia y al mismo tiempo a todo el evento, que es La Eterna Desdémona. Es un texto que él publicó en la prensa de Canarias en el año 1905, haciendo referencia, evidentemente, como comentaba antes María José, a Desdémona, un personaje de una obra dramática de Shakespeare, de la mujer de Otelo, que muere asesinada a cargo de su marido porque éste piensa erróneamente que le está poniendo los cuernos. La cuestión es que en ese texto, con el que vamos a empezar la conferencia, y que además se le va a entregar fotocopiado a todo el mundo al llegar al teatro, porque es bastante potente, empieza diciendo algo así como: es el pan nuestro de cada día. Sí, no pasa uno sin que muera una mujer a mano de sus maridos en España. Y eso estamos hablando de 1920, que 1905 además, todavía. 1905, que coincide ahora con esta época que pasa igual. No es raro un día que no haya un asesinato. Sí, la diferencia entre esa época y ahora es que Ángel Guerra en ese momento estaba exigiendo en ese artículo dos cosas. Una, un cambio de mentalidad a la sociedad española, porque estaba diciendo que cuando esos maridos mataban a sus mujeres, la sociedad no los condenaba, sino que prácticamente lo que estaban haciendo era decir, pues probablemente si la mató es porque se lo merecía. Y al mismo tiempo estaba exigiendo un cambio legislativo, porque hasta ese momento, si nos vamos por ejemplo al Código Penal, artículo 438 del Código Penal de aquella época, que un marido causase lesiones no graves a su mujer, no se condenaba, quedaba absolutamente exento, y él está pidiendo un cambio también legislativo. Fíjense, por tanto, qué potente, ¿no?, que en una sociedad española que permitía que
sancionaba el maltrato social y legalmente, aparezca un varón pidiendo justamente lo contrario y diciendo incluso que las razones por las cuales muchas veces se le daban esas palizas o se mataban a sus mujeres eran absolutamente injustas. Claro, sí, que se aprovechaba, ¿no?, que eso para matar, ¿no?, básicamente a una mujer. Y además decía que se debía a cuestiones de tipo cultural. Claro, hay conceptos que Ángel Guerra todavía no manejaba, como los de sexo y de género, pero en realidad lo que está diciendo es que esa conducta que se da a veces en los hombres es pues debido a una mala educación, llama él, a cuestiones sociales construidas sobre la base del sexo, ¿no? El texto es muy interesante porque si quitamos un poco las partes en las que él habla de cómo la sociedad acepta y además jalea estos comportamientos, podría haber sido escrito hoy mismo. Además, él incluso apela a esa idea del amor romántico que hace que las propias mujeres se sometan, ¿no?, a esa tiranía y sigan sin reaccionar. Entonces me parece que desde el punto de vista social es muy importante que se dé a conocer, porque es mucho más progresista que muchos artículos que escriben hombres contemporáneos. Sí, sí, ¿no? Para que te hagas una idea de hasta dónde profundiza en ese concepto de amor, y evidentemente rechaza ese concepto de amor romántico y demás, llega un punto en el que incluso termina hasta defendiendo el lesbianismo, que es una cuestión, en aquella época, estamos hablando de 1900 poco, que aquel hombre vea a dos mujeres y diga, ¿y si aborrecen a los hombres? ¿Qué inconveniente le vamos a poner a que se amen y a que disfruten del placer carnal entre ambas? Hemos hablado ya en varias ocasiones de Ángel Guerra, que hemos dicho que este hombre merecía una película, un biopic de estos que se llaman, porque decíamos que hablaba, ¿no?, inglés perfectamente, francés, italiano, portugués. Que viajaba por no sé dónde, es decir, que estamos hablando de alguien que, bueno, que ni hoy día lo encontraríamos, ¿eh? Ni hoy día, con todas estas modernidades que tenemos o esta facilidad para los idiomas, no encontraríamos a una persona. En el programa de, estamos grabando este programa, el programa que hemos hecho, que salió el miércoles, hemos tenido, que lo tenemos por ahí en la mesa, una serie de candiles, velas. Claro, hay que pensar que toda esta gente escribía con velas, con candiles, es decir, ni siquiera hasta para escribir, el esfuerzo que tenían que hacer para escribir en papel, que no podían un ordenador, es decir, y sin inteligencia artificial, que les ayude también, ¿no? Sí, sí, pero ya solo el hecho de escribir algo, el esfuerzo de la luz, con vela, con tinta, con papel, si te equivocas tienes que volver, es decir, estamos hablando de gente súper, súper inteligente. Y además date cuenta de que no es que escribiera una columnita cada semana para un periódico, es que yo llevo contabilizados más de 200 periódicos de Canarias, de la península y de América, en los que Ángel Guerra escribía, es decir, que a veces el mismo día o en la misma semana te puedes encontrar colaboraciones de Ángel Guerra en 4 o 5 periódicos. Entonces, diferentes. Tienen que tener unos brazos de escribir. Yo, si pueden ir algún día a la casa de Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria, cuando empiezan a ver todo lo que tienen descrito, esos volúmenes, y que los escribía a mano, y digo, es que tienen que ser gente. Esa capacidad de escribir, de inteligencia, para poder escribir una obra de ese volumen de 1000 y pico páginas a mano, sin poder escribir, ahora que estamos acostumbrados con el ordenador, de quitar, copiar y pegar, tiene que ser. Bueno, ¿cuáles del Servicio de Publicaciones están trabajando ahora en algo que se pueda decir o no? Bueno, tenemos varias publicaciones. Bueno, la anterior fue el del Poeta del Norte, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, la de Coplas del Poeta del Norte, que recuerdas que cuando fui a verte a tu programa, te hablé que estábamos preparándola y tú me hablaste del Poeta del Norte y por eso le pusimos el título. O sea que en ese sentido, bueno, en espero algo, que no nos cobren algo, derechos algo de tengo autor. Que era, para recordar. Si no pusiste el copyright, ya no vale. ¿Eh? Sí. No me importa, lo cedo. Sí, esa es una obra que hicimos que también es muy interesante porque la finalidad es conservar determinados vocablos que están cayendo en desuso como una forma de una riqueza lingüística de la isla que queríamos conservar a través de la transcripción de esas coplas que Domingo de León, que es un pastor del norte, de Órsola, recitaba en todos los eventos sociales. Entonces era un libro pequeñito, de pequeño formato, que hemos además distribuido, lo presentamos y de hecho se nos ha agotado ya, no sé si a lo mejor convendría reeditarlo, pero de momento ha sido una publicación también de gran éxito. De la importancia, Serensui, de conservar, antes lo hablaba también con la del cachorro, el habla canaria, sí, las palabras, nuestras expresiones, que son ricas, que son excelentes y que no significa que seas más tonto o más inculto, no, es claro, decir, todo no. Lo contrario. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, es pero decir, sigue pasando. Hablar bien o hablar mal una lengua
no es una cuestión de geografía, es una cuestión de cultura. Y eso hay que repetirlo, es decir, las lenguas no son unidades estáticas, son unidades que cambian a lo largo del tiempo, del espacio, y en las lenguas y a lo largo de todo el espectro social. Un hablante del español de Canarias es tan legítimo como un hablante del español de Madrid, como un hablante del español de Valladolid. Como filólogo, desde el punto de vista filológico, científico, académico, no hay razones para decir que una lengua es mejor que otra, no hay razones para decir que un dialecto es mejor que otro. Todos son absolutamente legítimos. Otra cosa es que dentro de una modalidad de habla haya hablantes que hablen mejor, hablantes que hablen peor, pero como ocurre en cualquier otra modalidad de habla. Pero nunca podremos decir que hablan mejor o peor los de esta zona o los de aquella. Si lo decimos, no es en base a criterios académicos, no es en base a criterios científicos, no es en base a criterios filológicos, sino en base a nuestras creencias y actitudes, y ahí es donde tenemos que insistir. Bueno, el próximo miércoles a las... Hola. A las 8. A las 8 en el Teatro Solinero. Ángel Guerra, Mararía, teatro, en fin, tenemos un convenio. Es un evento muy ecléctico y que creo que les va a gustar mucho. La obra de teatro también de Las Paces, que ya se representó en Jameos el Día de las Letras Canarias, la hemos recuperado, ha sido creada por Quino Falero y creo que es una historia muy bonita y poco conocida de las mujeres horchilleras, que es una profesión que creo que muchos ni siquiera conocen, y creo que les va a gustar. Bueno, gracias a los dos por venir. Gracias a ti. No va a ser la última, ya se lo digo ni a ti, así que... Siempre que quieras. En la agenda tengan siempre un huequito más. Magazine de Biosfera Televisión, que ya lo llamaré. Ahora escuchamos otra canción de nuestro pasado, de nuestro folclore, y ya vamos a terminar con el magazine este especial en el Teatro de San Bartolomé, pero ahora vamos a hablar con alguien que toca muy bien el timple, parrandero de la Isla de la Graciosa. Bueno, ahora se lo presentamos. Televisión por este especial de Canarias. Estamos en el Teatro de San Bartolomé. Y ahora tenemos a José Manuel Toledo, la Parranda de los Toledo, pero también forma parte de la Federación Regional de Asociaciones de Folclore y Tradiciones de Canarias.
Bienvenido. Sí. Gracias por hacernos este huequito. Ha traído con el timple, porque un parrandero sin un timple no... Hombre, claro, eso fue acompañar. Gracias a ustedes por la invitación. Ajá. Siempre que se puede hacer yo una mano. Ya estuvimos en La Graciosa, que estuvimos hablando con ustedes del origen de la parranda, pero vamos a recordar un poquito cómo surgió esa parranda Los Toledos, porque Los Toledos, cuando hablamos de Los Toledos, hablamos de Los Corujos y sabemos, hablamos de Los Toledos y ya también lo identificamos como gente relacionada con el folclore de nuestras islas, ¿no? Sí, el comienzo, si quieres recordar, fue eso, desde chicos en casa ya nos juntamos, pasa que después ya en el año 84 ya habíamos actuado antes en escenarios, ¿no? No nos podían mucho los escenarios porque no era lo mismo. Y ya a partir del 84, que fue cuando fuimos a un tenderete en Gran Canaria, pues a partir de ahí pues empezaron a llamar para ir a este sitio, al otro, y hemos recorrido casi todas las Islas Canarias, pues de parranda prácticamente. Sí, sí, además con esa ropa tradicional, con ese gorro, ya se les identifica, ¿no? Nosotros hablamos a veces, no, vienen los del hierro, pero cuando vienen ustedes ya dicen, ahí vienen los gracioseros, ¿no? Sí, sí. Eso sí. También me imagino que es un orgullo, ¿no? De una isla tan chiquitita que al final, oye, todo el mundo sepa quiénes son. Ya la gente ya conoce más La Graciosa, pero en una de las primeras romerías que asistimos nosotros en otra isla, en el año 84, nos preguntaban dónde éramos, decíamos de La Graciosa y no sabían dónde estaba. Así que... Sí, sí, sí. Ya, al menos saben dónde está. Sí, porque La Graciosa hay que decir que aún no es lo de hoy, de ese pueblito de pescadores que se trabajaban nada más que en la pesca. La pesca. De esa, ¿qué recuerda de eso de chico? Nada, y era las fiestas, las parrandas de... cuando ibas a la Molina y Marcial Luis te echaba un puñito gofio en la mano y calentito, recién molido, pues una exquisitez. Ir a jugar a los charcos, o a pescar cabosos, o con las lanchas de lata. Muy tranquilo. Hablaba del gofio, antes también tuvimos, en el primer programa tuvimos a Reyes Tavares haciendo también precisamente, hablábamos del gofio, ¿no? De lo que ha significado el gofio para los canarios. Estamos hablando de La Graciosa, que allí también tenían el sitio para moler gofio, ¿no? Sí, 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 sí había. Mi bisabuelo tenía una molina, que era en la entrada del muelle, eso se guardó, se desmontó, pero no se logró restaurar. Y después estaba un tío abuelo mío que tenía una molina que la llevaba el hijo Marcial Luis Toledo, el marido Enriqueta para Terán. ¿El de la pensión Enriqueta? Sí, exacto. El marido tenía la molina, que fue casi el último que sé que estuvo ahí moliendo millo, fue él. Que era la supervivencia, porque sí. Ustedes tenían también la suerte del pescado, que eso también aquí muchas familias salieron para adelante, gracias a que siempre mi mujer siempre dice que en la casa de la abuela siempre había una palangana con pescado frito. Sí, sí. Que llegaba, y el que llegaba cogía el pescado frito y comía. Y no se tiraba nada. No se tiraba nada, que aquello era, y en La Graciosa, evidentemente, claro, el gofio era, pero el pescado... Era todo también. Venías a probar la carne del Carmen a Carmen. Que también tenían sus tierritas, que la gente no piensa. Sí, 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 en La Graciosa había gente que tenía también sus cabras, tenía se podía plantar sus papas, cada vez más complicado. Se llegó a plantar bastante cebada también. Sí, 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 de cebada. Los Toledos, también hablaba de la Federación Regional, que ustedes ahí también están haciendo, porque ahí forman parte muchísimos grupos de las islas, ¿no? Sí, sí, de todas las islas. Hombre, se ha hecho un trabajo de recuperar, no, llevarlo más bien a digitalizar cosas que no es que estuvieran perdidas, estaban ahí, había que sacarlas y poner los medios para que cualquier canario pise el botón en el ordenador y sepa cómo es una isla de Lanzarote o cómo es un tanguerreño. Y se ha intentado de dar cursos en las diferentes islas por la gente que lo ha practicado y esté vivo, ¿no? De otras, como a medio desconocimiento. Pero el mayor problema del folclore es que lo que se transmite... Es oral, ¿no? Sí es oral, pero lo que se transmite a veces es a media. Y no transmites lo que es la verdadera, por eso se han perdido tantos hitos en música, tantos hitos en baile, etc. y etc. O sea, tienes que enseñar lo más básico para que después cada uno... Claro, ese trabajo de investigación que a veces no es fundamental, ¿no? Que empecemos, hay que investigar, sí hay que investigar, porque a lo mejor estamos tocando algo que pensamos que es muy antiguo y a lo mejor no lo es, ¿no? Hay que ir ahí buscar la raíz, ¿no? Exacto, buscar la raíz o si quieres...
interpretar lo más fiel posible, no interpretar a nivel de grupo, porque cada grupo puede interpretar como le la gane y hacer la música como quiera, sino intentar que la esencia no se pierda, esa esencia de una Isa, una Folio, una Malagueña, y después hay un montón de jeitos que se pierde. Ahora está muy de moda de los diferentes grupos, diferentes islas, bailar de las otras islas, y es penoso, porque dice que investigan, pero... Dice que lo bueno es que cada uno profunde sus raíces, ¿no? Sí, después ya empieza con lo... Primero conoce lo tuyo. Claro. Porque claro, es triste ver que ves por ahí gente de Lanzarote que han salido de escuela y los oyes cantar, no saben cantar el estilo Lanzarote. Pero el de Tenerife lo dominan perfectamente. Claro. Eso hablábamos, por ejemplo, que estamos en San Bartolomé con Nico Arrocha, ¿no? Esos cantadores de antes, esos estilos que hay que intentar, ¿no?, mantenerlos, ¿no?, de buscar... Si no mantenerlos, saber cómo se hace o cómo se hacía. Uh-huh. Hay un programa que Lanzarote canta, precisamente, que hay una folía donde me parece que son 8 o 9 cantadores, entre ellos Ico Arrocha, y Ico canta diferente, y el resto, que son de San Bartolomé, se nota que son de aquí de San Bartolomé del estilo, sí, con falla, o sea, todos con su... Sí, pero que usted, pero... que eso, que tú oigas cantar una, ¿no?, una folía y digas, este es Conejero, ¿no? Claro. Este es de La Palma, este, claro. Es decir, el mantener esa identidad dentro de cada isla. Claro, ¿no? La riqueza del folclore es la variedad que tenemos, si globalizamos todo... Claro, no, que está bien conocerlo, está claro, ¿no? No, tocar sí. Todo, pero que tú digas, oye, yo toco la folía... estilo con el jeito de aquí de la isla Lanzarote. Exacto. Pues con eso, ¿no? Claro, por esos detalles se han perdido mucho, incluso grupos, ¿no? Y eso no hay que perderlo. Uh-huh. Y después que lo quieren interpretar con 1000 acordes, no pasa nada. Son soberanos en su grupo, que bastante cuesta con mantener un grupo. Por ejemplo, ustedes de La Graciosa, cuando ustedes dicen, se identifican, ustedes dicen, este estilo es el que nosotros teníamos de... Sí, porque lo aprendimos de mi padre. Uh-huh. ¿Y por qué es la...? Es decir, ¿por qué alguien tiene, qué hace para decir tú, este suena graciosero? ¿Qué diferencia puede haber a la forma de tocar de algo? Los rajeos, que bueno, prácticamente es el toque que se hacía en Lanzarote, y se quedó un poquito más aislado, es el toque que se hacía en Lanzarote, porque date cuenta que La Graciosa prácticamente empezó a poblarse finales del 19, principios del 20, y ahí para adelante, o sea que era música de Lanzarote, que como se quedó más aislada, que no tuvieron nunca una agrupación folclórica, porque desde que claro. Aparecen las rondas de agrupaciones se intenta poner bonito una presentación, unas pautas, para hacerlo visible, interpretar el folclore en un escenario, más bien. Y todo eso, lo que es la parranda, se pierde. Entonces, claro. A raíz de ahí se ha seguido, pero música de Lanzarote que se hacía perfectamente. Uh-huh. O sea, se aisló ahí. Sí, que al final dice, el aislamiento también sirvió para que se conservara mejor, ¿no? Conservar, sí. Es complicado. No, porque no ha salido para nadie, no ha salido más grupos de allí, ni ya no se ven parrandas como se veían, pero claro, el tema es que todo ha cambiado. Quizás a lo mejor habría que hacer un esfuerzo en eso, ¿no? En La Graciosa, decir, oye, vamos aquí a intentar, porque claro... 700 personas, miles de turistas ya incluso cada día, de todos lados, a lo mejor es, oye, vamos a mantener un poquito, ¿no? Tenía que hacer un esfuerzo los propios que están viviendo allí, ¿sabes? Para hacer, y porque los medios hoy en día se le pueden dar. Uh-huh. Que nosotros tenemos un proyecto ese en la federación, pero no aparece gente. Yeah. A ver si se anima. Cuando dice no aparece gente, ¿en qué sentido? No, en el sentido de que se junten 10, 12 personas y empiecen a charlar y después ya... Porque ahora mismo allí hay gente que, ¿no? Sí, de ustedes mismos, ¿no? Uh-huh. Que tocan, pero claro, hace falta eso, ¿no? El impulsito, ¿no? Que salga de ellos. Como dicen, claro. Si yo ahora monto esto y ahora te damos los medios. Sí, porque si no sale de cualquier pueblo, si no sale de abajo, ¿no? No vale la pena gastarse el dinero. No, digo, sí. Yo es mi opinión. Sí, claro, no puedes traer a nadie de fuera. Amores a la fuerza no se puede. Bueno, ustedes, no sé, tienen alguna, porque para las fiestas del Pino siempre han ido, no sé si este año... Porque no hay otro. No sé si este año también ya saben. No, eso estuvimos ahora en Los Realejos, en la fiesta de Los Realejos, y los del Pino estamos invitados.
porque también les cuesta decir que... Claro, no, porque no somos un grupo... Por eso, decir que ustedes trabajan, que tienen que buscar a ver si tú estás libre hoy. Sí, después tengo, hay hermanos que están en otras islas, sobrinos en otras y... No es fácil. No es fácil. No es fácil que juntarlos todos en el mismo... Los sí, pues venga. Sí, porque si te San Bartolomé, claro. Ustedes están desperdigados ya por toda Canarias. Los toledos son gente de viajar, Bueno, como todos los graciosos, al final la gente joven, muchos se tienen que salir. Tienen que buscar la vida. Tienen que buscarse la vida. Y aquí de Lanzarote está saliendo mucha juventud fuera también a trabajar. También, eso es ley de vida, De buscar la vida. Pues José Manuel, vamos a terminar el programa y un par de gestos de esto, ¿no? Una piecita con el timple que usted dice, yo no soy un concertista. No, usted es un parrandero, ¿no? Y eso es lo que hemos querido para terminar este programa. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Hemos querido hacer dos programas especiales por el Día de Canarias, el miércoles y hoy viernes, que lo hemos grabado en el teatro, pero bueno, saldrá hoy viernes para un poco. Hemos hablado un poquito de literatura con la Orden del Cachorro Canario, hemos aprendido a hacer una pella de gofio, hemos conocido también pues todos esos utensilios antiguos que eran vitales para la supervivencia de las islas. Hemos hablado también en el anterior programa con el alcalde de San Bartolomé, con la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, y ahora vamos a terminar pues escuchando un poquito esos sonidos de la parranda Los Toledos con José Manuel Toledo. Gracias de nuevo y gracias a ustedes. Arranque usted.